Llega delante de ti a tu puerta, a la
la puerta de tu corazón porque quiere entrar, porque quiere nacer en ti. Contempla a Jesús en el pesebre. Contempla a Jesús como en Belén. Contempla a Jesús como el peregrino que hoy se acerca a ti y que viene con regalos para ti. El primer y más grande de todos los regalos es Él mismo, que quiere entrar en ti, que te quiere abrazar, que te quiere llenar con su paz, con su gozo, con su bendición. Él viene con su amor, con su misericordia y con su mansedumbre a ti. Viene pequeño como un niño. Viene pequeño en forma de pan, pero es Cristo que viene a ti. En su presencia dobla tus rodillas, las rodillas de tu cuerpo, las rodillas de tu alma. Doblégate delante de Él, que Él es el Señor. Inclina delante de Él tu cabeza, reconociendo que es Dios quien está delante de ti, el Omnipotente, el que lo ha creado todo, el que sostiene tu vida, el que te ha creado, el Dios de tu vida y de tu historia. Contémplalo, bendícelo, adóralo en esta noche, que Dios está presente y Él es el Señor, tu Señor y tu Dios. Adora a Dios, adora a Cristo presente en el pesebre, en el sagrario, en la Eucaristía. Adóralo con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Doblégate delante de Él. Hazlo con la humildad y la sencillez de los pastores. Hazlo con la docilidad y la mansedumbre de los reyes venidos de Oriente. Hazlo con la pureza de María Santísima. Hazlo con la actitud humilde y obediente de San José. Doblégate delante de Él y adora a Dios y bendícelo y dale gracias y glorifícalo. Dios está hoy delante de ti. Dios está aquí. Y Él es el Señor. Adóralo. 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 Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable. Él ha sido,
Él será. Alábenlo. 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 Bendigan al que es santo. 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 Bendigan al que es bueno y al que es grande. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Santo. 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 Santo es. Santo ha sido. Santo será por siempre. Él es. Él ha sido. Él será. Adórenlo. 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 Llenos están los cielos y la tierra de su esplendor y majestad. Él es. Él ha sido. Él será. Bendigan su poder, su omnipotencia, su misericordia. Bendigan su santísimo nombre ante el que tiembla todo, en la tierra y en el cielo, y por el que todo es creado, santificado, perfeccionado y rescatado. Él es. Él ha sido. Él será. Bendíganlo. 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 Y adórenlo. 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 Es poderoso, toda rodilla se dobla delante de ti, Rey digno de majestad. Los hombres levantan sus voces delante de ti, Rey Cordero. El universo se postra, toda la creación haciendo solo una voz. Se escucha en la tierra como en el cielo. Frente a tu trono postrado, tú nos compraste, con tu sangre pagaste, por eso está el libro en tus manos. Delante de ti, con el Espíritu, pues Él nos hace tus hijos. En el corazón se oye un gemido inefable que da toda
siglos, adiós. Póstrense en el espíritu y en cuerpo ante Él. Que el Señor, el único Señor y único Dios es. Adórenlo. 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 Contempla a Jesús que está delante de ti en esta noche. Es noche de Navidad. Entrégale a Dios todas las realidades que hay en tu corazón, que envuelven tu vida. Entrégale al Señor tu dolor si lo hay, tus penas si las tienes, tus alegrías si las vives en este instante. Entrégale a nuestro Señor tus cargas, aún tus pecados en esta noche. Entrégale a Él tus ilusiones, tus sueños. Entrégale a Dios tus esperanzas. Estás delante de Él. Dios está delante de ti. Él es el importante en esta noche. Él viene a tu encuentro en esta noche. Deja que Él te mire, te toque. Deja que Dios te consuele si necesitas consuelo. Deja que Dios esta noche te abrace con su amor. Déjate mirar por Dios que es misericordioso. Expón tu vida delante de Dios. Abre tu corazón a Cristo en esta noche. Estás delante de Él, de aquel que puede transformarlo y renovarlo todo, de aquel ante el cual nada es imposible. Póstrate delante de Él. Él es Dios. Adóralo. Él es digno de adoración y de alabanza. Bendícelo. Bendice a Dios. Bendícelo desde lo profundo de tu alma. Él está aquí. Siempre está aquí. Ante ustedes y en ustedes. Él no pasa. Él no pasará. Él es. Adóralo. 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 Inclina tu cabeza, dobla tus rodillas. Adora al Señor. Siempre será.
Entrégate al Señor en esta noche y escucha su voz. Dispón todo tu corazón para recibirlo a Él. Dile al Señor: quiero acogerte en mi vida, quiero recibirte en mi corazón, quiero que entres en mí, quiero que me llenes, Señor. A quien con humildad se da y escucha a Dios y está en disposición de recibir, a Él Dios llega, en Él Dios entra y mora. Sean su altar, dispuesto siempre como el nido que espera al pájaro que llega. El pájaro se regocija, descansa y pone sus huevos y cría sus polluelos. Alégrense de ser el nido del Dios omnipotente. Dios es el Señor y es generoso. Salten de gozo y canten aleluyas. Dios está cerca. Ábranle las puertas y sálganle al encuentro. Ya llega. Dios se acerca. Él viene a morar en ustedes con el gozo de Dios. Si están dispuestos, Él se alegrará y vivirá en ustedes con poder y majestad, pero lleno de amor y de alegría. Él les bastará para que ustedes sean alegres y tengan su felicidad. No se queden caídos, no miren hacia abajo. Levántense, 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 miren a lo alto. Dios se acerca, batan palmas, canten aleluyas, griten, salten, corran, vuelen. El Señor se acerca. El Señor se acerca. El Señor se acerca y dice: vengan, vengan, vengan. Vengan a Dios todos los cansados y sedientos. Vengan todos los pobres y tristes. Vengan. Vengan. Vengan con renovadas esperanzas. Dios se acerca y Él es el Salvador. Salgan al encuentro, pero estén preparados. Estén listos. Lleven trajes de fiesta, aunque sean harapos. Lo que Él quiere es verlos aseados y que estén alegres de encontrarlo. Que tengan abiertas las puertas de sus vidas y listo el corazón para acogerlo. El Señor está a la puerta y llama. Ábranle. Sálganle al encuentro. Eso será la Navidad de ustedes. No olviden, la Navidad es encuentro. Encuentro personal entre cada hombre y Dios. Dile al Señor que quieres abrirle tu corazón en esta noche. Dile que quieres encontrarte con Él, que quieres recibirlo a Él. Dile que nunca te quieres apartar más de Él. Dile que quieres estar con Él y que Él vio en ti. Acoge al Señor. Acógelo. Él toca las puertas del corazón de cada uno de nosotros, como en Belén, en donde muchas posadas estaban llenas, saturadas, y en donde no había espacio suficiente para Él. Dile al Señor que no quieres que Él nazca esta noche fuera de ti. Dile que quieres que Él nazca en tu corazón. Abre las puertas, abre tus ventanas, abre tu vida. Y dile al Señor,
Te pido que nazcas en mí. Te pido que vivas en mí. Dios mío, te pido que vengas a mí. Te pido que crezcas en mí. Abre tu corazón y acoge a Cristo el Señor en esta noche. Dile como todo este tiempo de Adviento, ven Señor Jesús. Invítalo a entrar en ti, ven Señor Jesús. Ven e ilumina mi oscuridad con tu luz. Ven y arrasa de mi vida el desamor y siembra en mi corazón tu amor. Ven y llévate, Señor, quizá las pruebas, dificultades, quizá mis afanes y cansancios, y trae tu paz, dame tu paz. Ven y lleva toda tristeza que haya en mi corazón y dame tu alegría, tú eres la alegría. Invítalo, dile, ven Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven Señor Jesús, que hoy sea mi Navidad, ven Señor Jesús, tú eres mi Navidad, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven a mí. Ven a mi corazón, ven Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que le está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir tus brazos,
quiero sentir cuánto me amas. Pídele al Señor en esta noche que Él llene tu vida con su presencia. La fe es estar unido a Dios. Fe no es simplemente pensar en alguien que tiene poder y que me puede ayudar. Fe no es simplemente acudir a alguien en la prueba y en la dificultad. La fe no es simplemente acercarse a Dios como aquel que obra milagros, aunque Él obra milagros. La fe es estar unido a Dios. Hoy suplica esa gracia a Dios. La Navidad es fiesta de fe. Por eso es fiesta de encuentro entre tú y Dios. Sal de ti mismo al encuentro con Dios y suplica esa gracia. Señor, yo quiero que tú estés en mí. Tú has descendido del cielo, Señor, para rescatarme, para salvarme. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Tú has venido a este mundo como un niño en un pesebre humilde. Tú has dado tu vida por mí en la cruz. No quiero vivir apartado de ti. Ayúdame a permanecer unido a ti. Ayúdame a creer. Ayúdame a comprometer mi vida contigo. Señor, enséñame a adorarte. Señor, enséñame a perseverar en la fe. A pesar de mis fragilidades, mis torpezas y mis caídas. Señor, ayúdame a creer, a confiar y a esperar en ti. Hoy te queremos bendecir y adorar, Señor, con cantos, con danzas. Hoy queremos, Señor, adorarte con el alma y con el cuerpo. Hoy queremos postrarnos delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios y Señor. Recibe hoy, Señor, la alabanza y la adoración de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de las familias. Tú eres Dios y tú estás en medio de nosotros, Señor. Que todo en esta noche te adore, Señor. Los ángeles cantan gloria a ti. Los santos proclaman que tú eres la fuente de su santidad. Hoy la tierra entera, Señor, y la iglesia entera te adora y te alaba. Hoy la creación te bendice, Señor. Tú eres el Rey del universo. Tú eres el Dios de nuestra historia y de nuestras vidas. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración desde lo profundo de nuestro ser, con nuestras voces, con nuestros cantos, con nuestras danzas, con nuestras alabanzas. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te bendecimos. Hoy te glorificamos, porque tú eres Dios. Eleva tus manos a Jesucristo, el Señor. A confesar, solo tú me das paz. Yo sin ti vuelvo a caer, mi corazón. Gracias donde tú estás.
Santa, por amor a ti, Él es tu Navidad, Él es la razón de tu alegría y de tu esperanza, Él es la verdadera fuente de la paz del corazón, en Él está la paz para el mundo, Él es la alegría encarnada, la felicidad permanente y perpetua y eterna, Él es la luz que viene a iluminar. Él es tu Salvador y es tu Redentor. Y esa redención que nos ha alcanzado en la cruz y con su resurrección debe ser aceptada por cada uno de nosotros. Él es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas. Dile al Señor que no quieres oscuridad en tu vida, que no quieres vivir en las tinieblas. Ahora el Señor va a pasar a tu lado. Ahora el Señor va a pasar cerca de ti. Con tus manos levantadas, dile: Señor, te necesito. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Ven a salvarme. Ven a salvarme. Ven a iluminar con tu luz las tinieblas de mi vida. Ven y trae tu paz. Tú eres mi regalo, Señor. Tú eres mi Navidad. Tú eres mi alegría. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi vida. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Sin ti nada soy. Sin ti no tengo esperanza. Sin ti todo es oscuridad. Sin ti no tengo paz. Sin ti no tengo la verdadera alegría. La perfecta alegría. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Tú me has creado. Tú me has redimido. Tú quieres santificarme, Señor. Yo quiero ser santo. Ayúdame a hacerlo. Sálvame, Señor. Dame tu salvación. Dame tu amor. Llena mis vacíos. Llena mis soledades. Con tu presencia. Lléname de ti. Lléname de ti, Dios bendito, hecho niño, Dios bendito, hecho Eucaristía, te necesito, ven a mí, tú eres mi Navidad, que hoy sea mi Navidad, que hoy me encuentre contigo. Que hoy te pueda recibir, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Te necesito para estar vivo. Ven a mí, Señor.
ven a mi vida, ven a mi familia, ven e ilumina la oscuridad que hay en el mundo. Solo tú puedes salvarme, solo tú puedes salvarme, solo tú eres Salvador. Ven a mí. Mantén tus manos elevadas y dile al Señor que lo necesitas y que deseas que Él venga a tu corazón, que venga a tu vida, que las manos abiertas sean las puertas de tu corazón. No tengas miedo de abrir tu vida, no tengas miedo de abrir tu corazón a Cristo, no tengas miedo que Él no te quita nada. Dios viene a darte todo, todo lo que necesitas para ser feliz. Abre las puertas de tu alma y que estas manos extendidas y abiertas sean signo de, y señal de que quieres acogerle en esta noche, de que quieres recibirle en esta Navidad. Dile que lo necesitas, dile que te bendiga, dile que llene tu vida, dile que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga la iglesia, que bendiga el universo entero. Suplícale al Señor que venga sobre ti con su gracia, con su amor, con su paz, con su bendición. Necesito, te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito, te necesito, te necesito. Adorar al que es y será.
dirán: Jesús ya está en medio de nosotros. Jesús ya está. Vamos a adorar. Jesús ya está. En medio de nosotros. Jesús ya está. Vamos a adorar. Vamos a adorar al que es y será. Vamos a adorar al que vive. Vamos a adorar al que reina y reinará. Jesús, el Señor. Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive, vive, vive.
alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor, mi consuelo. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santísimo nombre de Jesús. Bendita sea su santísima palabra. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Reciba esta bendición de Dios nuestro Señor y suplíquele que le conceda la gracia de vivir esta Santa Eucaristía como este momento pleno de encuentro con Dios nuestro Señor. Celebrate the Nativity of the Lord and the second anniversary of our Perpetual Adoration Chapel. Tonight we have Bishop Haying celebrating with us along with our priest and deacon. The intention of our Mass is for the Jose Luis Jimenez, Flora Salinas, Ninfa Lozano, Maria Raquel Alanis, Manuel Simalán Salazar, María Lourdes Madrid.
Tonight we gather to celebrate the birth of Jesus our Lord in three different ways. Of course, in history, more than 2,000 years ago, but also his birth in us, in our hearts, and in the whole world. God manifested throughout the centuries in creation and his covenant, is now made manifest in the ultimate way, as flesh, as human, as one of us. God's love and commitment to the human race has led to this most precious gift, the gift of himself. Tonight is Christmas. God comes to our hearts to love us. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a cada uno de ustedes y sus familias. Hoy celebramos la Natividad del Señor y el segundo aniversario de nuestra Capilla de la Adoración Perpetua. Hoy nos reunimos para celebrar el nacimiento de Jesús, nuestro Señor, de tres maneras diferentes. Por supuesto, en la historia hace más de 2,000 años, pero también su nacimiento en nosotros, en nuestros corazones y en el mundo entero. Dios manifestado por siglos a través de la creación y de la alianza, se manifiesta hoy de una manera definitiva. Un ser humano de carne y hueso, semejante a nosotros. El amor de Dios y su compromiso con la humanidad lo ha llevado a darnos el mayor de sus dones, el don de sí mismo. Esta noche es Navidad. Dios viene a nuestros corazones para amarnos. Joyful and triumphant, O come, ye, O come.
adore him. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con mucha alegría y esperanza estamos aquí esta noche para celebrar el nacimiento de Jesús como nuestro Salvador, como la luz del mundo, como el Hijo de Dios y el Hijo de Santa María. Y Él está aquí con nosotros por medio de su Santa Palabra, también la Santa Eucaristía y en la Asamblea de los Fieles, ustedes. Hoy es el nacimiento de nuestra salvación y por eso estamos aquí para ofrecer alabanza y gratitud a Dios por la gran ofrenda de salvación y misericordia. Para celebrar bien estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados pidiendo el perdón de todo. Yo confieso que Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar esta santísima noche con la claridad de la luz verdadera, concede a quienes hemos conocido los misterios de la luz en la tierra, que disfrutemos también con sus alegrías en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el centro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el principado con una paz sin límites. Sobre el trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino, para esplandecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrense el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Delante del Señor ya llega a regir la tierra. Regirá el hombre con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. A reading from the letter of St. Paul to Titus. Beloved, the grace of God has appeared saving all, and training us to reject godless ways and worldly desires, and to live temperately, justly, and devoutly in this age. As we await the blessed hope, the appearance of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to deliver us from all lawlessness and to cleanse for himself a people of his own, eager to do what is good. The word of the Lord. Thanks be to God. Aleluya, 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 aleluya.
Governor of Syria. So all went to be enrolled, each in his own town. And Joseph too went to Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, that he called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, the betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling cloth and gave him in a manger because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in the region lying in the field and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were shocked with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you the good news of great joy that will be for all the people. For today, in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you, and you will find him, an infant wrapped in swaddling clothes and lying in the manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those whom he has favored." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Feliz Navidad a todos. Buenas noches. Es una noche de tanta alegría para nosotros porque Cristo nació y Él es el Salvador y la luz del mundo y somos su pueblo. Es una noche de alabanza y gratitud a Dios por a todos los hechos de Cristo que todavía está ocurriendo en nuestras vidas. Su pesebre es magnífico. Nunca en toda mi vida nunca he visto algo así. Es una gran construcción. ¿Hay alguien aquí que ayudó con la construcción? Es un equipo de personas de la parroquia, ¿no? Un aplauso para los que... Tengo miedo con el incienso, ¿no? No quiero crear un fuego. El fuego del Espíritu Santo, sí, no otro fuego.
El título, la palabra Belén, significa la casa de pan. Y así tenemos la casa de pan, porque por dentro del pesebre es la Santa Eucaristía. En el tabernáculo y en algunos momentos aquí en el altar. Hoy celebramos el segundo aniversario del inicio de la capilla de adoración. Y por 2 años su parroquia ha sostenido adoración perpetua de la Eucaristía por el compromiso de tantas personas aquí en la parroquia. Por eso, gracias a ustedes y gloria a Dios por el gran don de la adoración. Es una gran bendición para una parroquia, adoración perpetua, porque significa que en cada momento de cada día alguien está aquí rezando al frente del Santísimo por las necesidades de la parroquia y por nuestras intenciones. Entonces, felicidades en su aniversario y a todos los que están comprometidos por funcionar como personas de adoración. Porque todavía no estamos en el cielo, porque somos todavía pecadores. Cada uno de nosotros hemos experimentado momentos en la vida de sufrimiento, de dolor, una gran falta de amor, tal vez. Momentos de rechazar, momentos de soledad en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en la escuela, en los lugares de trabajo. Momentos de una tristeza o un dolor que casi no podemos soportar. Cada uno de nosotros hemos experimentado momentos así. Es una parte de ser humano. Para nosotros, la buena noticia de esta noche es Dios ha experimentado lo mismo. Porque cuando Cristo nació, no hubo espacio en el, el hotel. I don't know the word for it. Él nació en un pesebre con los animales, ¿no? Con los pastores. El rey quería matar al niño. Y más tarde, como un adulto, los líderes querían matar a Cristo de nuevo. Y últimamente, Él fue crucificado. Por eso, Jesús experimentaba los momentos de dolor y sufrimiento y una gran falta de amor también. Él experimentó el rencor de personas en su vida. Pero Dios vino al mundo para sembrar amor donde no estaba amor. Él puso amor donde no estaba amor. Y ya la iglesia es un gran jardín de amor donde podemos experimentar la misericordia de Dios. When we study the Bible, it's so beautifully clear that even when Adam and Eve sinned and messed everything up, God never gave up on the human project. So He created another covenant with Noah and gave us the rainbow. Created another covenant with Abraham and Sarah. Led the Israelites through the desert, fed them with manna. Moses gave them the Ten Commandments. Prophets were sent to proclaim the word of God and to keep the people faithful. And there was hope, there was prophecy, there was proclamation that one day God would send the Messiah. And so it happened. But no one, not Isaiah, not Zechariah, no one in the Old Testament would have dared to imagine that the Messiah would be God Himself. People thought God would send the Messiah. No one thought that God Himself would become the Messiah, that God would become human. Dios se hizo el Mesías para nosotros. Y Dios, que es sobre todo el mundo, y no podemos imaginar, se hizo hombre, se hizo niño, para salvarnos por dentro de nuestra humanidad, por medio de nuestra experiencia humana. Es lo que hemos
celebrando esa noche el nacimiento de Dios como un niño. And it's almost as if God snuck into the back door, right? Because Jesus wasn't born in a palace. There weren't trumpet blasts. Only the shepherds knew the good news. Only the wise men saw the star. Jesus is born temporarily homeless, and he's born in poverty, and he's born as this vulnerable, precious little child. How big God's love is, that God would become that small to enter into our hearts. Y lo que decimos sobre el nacimiento de Cristo podemos decir sobre la Eucaristía también. In the Eucharist, Jesus becomes so small to enter into our hearts, to enter into our bodies, to enter into our lives. Aquí está Belén. Aquí está la Casa del Pan. Aquí está la Santa Eucaristía. Aquí está la Navidad. Después de su experiencia del niño, los pastores, the shepherds, se van para proclamar a los demás lo que han experimentado en el pesebre, la luz del mundo, la luz sobre que el profeta Isaías hablaba en la primera lectura, la luz de Dios. En el mundo de hoy estamos en las tinieblas muchas veces. Hay tanta violencia y miedo y pobreza y terrorismo y cosas horribles. Pero en medio de todo está Jesús ofreciéndonos la salvación y el perdón de nuestros pecados. How much God loves you. How much God loves you, each of you, each of us. Podemos imaginar el amor de Dios, pero el amor de Dios es más grande, más íntimo y más profundo que podemos imaginar. God's love for us is beyond anything we can imagine. And tonight is a celebration of that tremendous love that has been poured out in the Christ child, that is made manifest to us tonight. We have the entire panorama of salvation present. We have the birth of Christ. We have his crucifixion on the cross. And in the Eucharist, we have his resurrection. It is all right here on full display for us. Not only to see, but to enter into, to receive, and to take forth and to proclaim to the world. Cristo crucificado y resucitado. Cristo que nació para salvarnos. So I pray that you have a blessed and wonderful Christmas, and that you know in a deeper way than ever the remarkable love of God. So I'm grateful to our priests and deacon and all the lay leaders and all the people here at Our Lady of Guadalupe. Estamos muy agradecidos a todos por el buen ejemplo de su fe, por la luz que brilla en sus corazones, por su participación en la vida parroquial de la Iglesia Católica. Feliz Navidad, and may you always know how much God loves you. And like the shepherds, to go forth and just let it just explode, let it come out of you like an explosion, so that everyone sees what you see. Everyone comes to know Jesus, who you know. Everyone comes to love the one that you love with all of your heart. Creo en un solo Dios. Thank you.
fe y esperanza las promesas de Dios y su poder misericordioso, ofrecemos nuestras peticiones. Response to our petitions is, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. La respuesta a nuestras peticiones es, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. For the church, that through what we say and do, we may continue to bear witness to Jesus' presence in our midst. Let us pray. Lord, hear our prayer. Por nuestros líderes, para que vean el rostro de Jesús en el pueblo que han puesto en ellos su confianza. Oremos. That the birth we celebrate today may continue to lead to the salvation of the world. Let us pray. Por todos los que carecen de lo básico en la vida, debido a la falta de libertad, de bienestar o de recursos materiales, para que puedan sentir y encontrar la esperanza que ofrece el día de hoy. Oremos. For the children of the world, that they may retain the hope, joy, and excitement of this season as they mature. Let us pray. Por nuestras intenciones. Oremos. Heavenly Father, tonight as we rejoice in the birth of your Son, fill us with the holy light of Bethlehem, that like the shepherds we may radiate the brilliance of your glory and love and mercy to all those we meet. You who live and reign forever and ever. Amen. En ese momento, antes de presentar las ofrendas, quisiera invitar a los coordinadores de la Capilla de la Adoración Perpetua que pasen al frente. El señor obispo va a orar por ustedes para renovar ese acto de consagración que ustedes han hecho en servicio de nuestro Señor en la parroquia, específicamente a través de la coordinación de la adoración perpetua, como un don, como un regalo que hemos recibido del Señor en esta parroquia. Señor Jesús, al frente de tu presencia eucarística, ofrecemos a ti a las personas de adoración. Ellos son a sus hermanas y hermanos. Ellos son miembros de la iglesia. Ellos son discípulos de tu evangelio. Ellos son tus amigos porque están participando en la adoración de tu presencia cada día, cada momento del día, del mes, del año. Ayúdales para que podamos perseverar en la obra de adoración, la obra más importante, la obra del cielo. Y pedimos tu bendición sobre ellos para que puedan continuar en tus pasos de oración y fe, amor y esperanza. Gracias a ti por su compromiso, por el compromiso de cada uno aquí y los que no están presentes, pero están presente por medio del Espíritu Santo. Pedimos a tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por su compromiso, su buen ejemplo de fe y su vida de oración. Es una expresión de la Navidad y es una participación en la vida del Evangelio. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.
sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabías que tu Hijo Jesús salvará la sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En esta solemnidad te pedimos, Señor, que te sea agradable nuestra ofrenda, y por este sagrado intercambio concédenos participar de la divinidad de aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por el misterio de la Palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrepentidos al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Heaven and earth are full of
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, cada vez que bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Donald, quien preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos en el día de hoy,
Recordamos, Señor, muy especialmente a José Luis Jiménez, Flora Salinas, Ninfa Lozano, María Raquel Alanis, Manuel Simalán Salazar, María Lourdes Madrid. Y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Muy especialmente también te suplicamos por la salud de Gabino del Valle, Señor. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Let us offer each other a sign of peace. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
eres el pan vivo, bajado del cielo, Jesús. Aquí estamos, Señor. Quédate con nosotros. No pases de largo. Quédate, Jesús. Thank you.
día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Quienes celebramos con alegría el nacimiento de nuestro Redentor. Concédenos, Señor Dios nuestro, que por una vida santa podamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo ofrezco a Feliz Navidad a todos y que la fiesta tenga un gran poder para nuestra conversión y fuente de nuestra alegría y esperanza en todo de las tinieblas del mundo. Somos la luz del mundo, Cristo dice en el Evangelio de San Juan. Y felicidades a los padres, al diácono y a todos los líderes. Es una parroquia magnífica aquí, Nuestra Señora de Guadalupe, y estoy encantado con su pesebre. I've never seen anything like this in my life. It's absolutely beautiful, right? Pero quiero darle las gracias al señor obispo por estar esta noche con nosotros. Es una alegría y es un regalo especial que él celebre la Navidad con nosotros. Ya lo ha hecho por 3 años consecutivos. Y experimentamos su amor, su cercanía de pastor. De verdad, muchísimas gracias, porque compartió con nosotros el 12 de diciembre, madrugó a las mañanitas y hoy vino a celebrar la Navidad con nosotros. Así que es un regalo tenerlo. Usted nos confirma en la fe y también nos entusiasma en ese querer seguir a nuestro Señor como discípulos y como misioneros. Muchísimas gracias. Antes de la bendición, quisiera agradecerles a todas las personas que han ayudado durante este mes de diciembre para la novena de Nuestra Señora, para la preparación de las posadas, que han dispuesto y han preparado todo en el templo y que han servido al coro. Muchísimas gracias por su cariño, por su servicio, a los ministros, a cada uno de ustedes, de verdad, muchísimas gracias y el Señor los bendiga. Uno de los carismas de la parroquia son los aplausos. Terminada la bendición, vamos a pasar al salón porque tenemos un compartir. Vamos a compartir algunos alimentos, vamos a compartir en familia. Eso nos ayuda a crecer como hermanos, nos ayuda a crecer en comunidad. Después de la mística, vamos a la mástica. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amen. Also wanted to thank the choir. I thought the choir was just outstanding tonight. Gracias por el coro. Go in peace to love and serve the Lord. Amen. Thank you.
Feliz Navidad, próspero año.